Déjame que quiero profundizar 2 horas de diálogo con Gabriel. 2 horas de diálogo después de la comunicación de Gabriel con Majo, la mujer de Lotoki. Esas 2 horas fueron de discusión, de acercamiento, de preocupación, de ver cómo estabas, de reencuentro. No, porque Gabriel la trata como la secretaria. O sea, Gabriel lo quería, lo toque nada más. A Majo lo ve como una secretaria. Sí. ¿No como una pareja? No, la tiene como la secretaria. Sin embargo, Majo, vos te veo de otra forma también, ¿no? Porque Eduardo, la otra vez, yo seguía hablando con María José y me seguía escribiendo sobre vos. Y me dijo, Eduardo tiene el mismo chip que Fran Mariano. Dos mentirosos compulsivos que inventan sus realidades por fama. Eso es lo que decía María José en relación a tu perfil. No soy como usted, María José. Upa. Yo no tengo por qué mentir. Todo que yo vengo a hablar acá y mostrar mis desgracias, yo tengo pruebas. Inclusive, hoy yo traje todos los medicamentos que yo vivo a base de estos fármacos hace 3 años. Yo gasto 30 mil pesos mensuales de medicamento con solamente 29 años de edad. Yo no minto. Yo tengo como probar todo que yo hablé hasta el momento. Y tengo mucho más. Así que, ojo, tengo mucho más que está acá y está en las manos de mi abogado también. Porque si algo me llega a pasar, ya está con los abogados. Pero también, perdón. Está enojado, perdón. Eduardo. ¿Eh? Acá tengo una imagen que lo único que identifico claramente es el perro. Y hay un par de después, no sé si esto son 2 glúteos o 2 senos o... Eduardo, a ver. La pidió Eduardo esta foto, Luis. Pero por eso... ¿Qué es eso? Explícame qué es esto. Lo que me llegó es que ella tuvo un problema de salud. ¿Pero quién es? María José. ¿Esa es María José? ¿Esa es Majo? Sí, y hay un moretón ahí importante. Claro. Hay moretones, Eduardo. Perdón. Los glúteos de María José. ¿Esto es? Claro. Sí. Claro, ella aún sigue defendiendo al marido, pero en este momento ella tiene los glúteos aún peor do que ustedes ven ahí ahora. Porque hay otra foto que ella lo tapó, la cicatriz que va de punta a punta, porque como ella tuvo problemas en la intervención, ¿ves? Ahí lo metieron prótesis y ella hizo ese tatuaje maravilloso para tapar la cicatriz. Mira qué tatuaje bien hecho. Estamos hablando, perdón. Ahí hay una cicatriz. ¿Es esto lo que decís vos? Sí, ahí debajo del tatuaje hay una cicatriz. Sí. Es decir, en la curvatura inferior de los glúteos. Claro, y de los dos lados de la pierna. Este tatuaje es negro, justamente para tapar la cicatriz. Y para ella eso es normal. En este exacto momento ella tiene el cuerpo de esta manera. Por eso ahora ella no sube fotos desnuda. De todas maneras, te la quiero pelear, Eduardo. Está tapada. Te la quiero pelear. ¿Por qué esta foto está tomada al mediodía? ¿Por qué te digo? Por la luz. Tenés una luz de arriba, ves que acá tenés como luminosidad, y es para abajo, que es el peor horario para fotografiar. Si vas a la playa, nunca te saques fotos al mediodía porque te hace la sombra para abajo. Vos fíjate, sombra, y esto, lo único que me deja pie para apoyar lo tuyo, es el tema del tatuaje. Ojo. ¿Qué implica el tatuaje? Igual hay una cicatriz, Luis. Ojo, hay una porque cicatriz. Ahí hay mucho Photoshop para tapar las imperfecciones. Ah, bueno. Claro, hay una cicatriz, Eduardo. Pero... Bueno, cicatriz. Perdón. No, pará. Si hay Photoshop, esto lo tendría que haber eliminado y no lo hizo. Pero Eduardo, porque hay gente que no sabe usar Photoshop y ahí ella pasó de Photoshop. No sé, Eduardo, no pero se ¿qué entendió. Se operó? ¿Qué se operó? ¿Por qué la cicatriz? O sea, la cicatriz, ¿qué significa? ¿Por qué la abrieron? Porque supuestamente tuvieron de sacar todo el producto que lo toque y la puso. Ahora y para ahora reconstruir, meter una prótesis y como la cirugía es muy invasiva. Y la cicatriz es tremenda, ella tampoco es terrible lo que está contando. No, no, eso se lo hizo Lotoki también. Entonces, no tiene más, en teoría, el producto que le puso su marido por miedo, imagino que debe haber seguramente porque y ahora tuvo tiene una prótesis. Problemas de salud. Una reparación se hizo. Es así como decís vos, Eduardo, porque hablé con María José. Es una reparación que le hizo Lotoki a su propia mujer. ¿Pero cuándo fue esto? No tengo idea de cuándo fue. Pero es reciente. Sí, pero pará. No, acá tenés la demostración de cuándo. Acá no tiene ningún tatuaje. Claro. No. Claro. Si esta foto es anterior a los tatuajes. Sí.
Esta, o sea, no tiene sol. Esto. Tiene buena iluminación. ¿Sabés hace cuánto se operó y se hizo esa reparación? No, no tengo idea, porque yo no tenía comunicación con ellos. Yo cuando me acerco a ella, que fue por WhatsApp, fue solamente para saber lo que yo tenía puesto. O sea, a mí no me importa lo que ella tiene, pues a mí puede morir. No, perdón, vos, perdón. No, ¿vos le decías no, la muerte, ¿por qué tenías no, vos esas fotos? Morte, pero ella es cúmplice de te colocado un veneno en todos nosotros. Y ella tiene lo mismo veneno en el cuerpo. O sea, ella no tuvo pena de nosotros. ¿Por qué nosotros, víctimas, vamos a tener pena y lástima de esta mujer? Ahora, yo no tengo lástima de María José. Si es una forra. O sea, ¿le habría sacado el producto y le habría puesto implantes? O sea, sí. Implantes. Sí. Lo que a vos te dijo que no servía. Que no te recomendaba. Ah, no, los pectorales. Los pectorales. Ok, ok. Que igual las... Pero, perdón, ¿por qué tenías vos las fotos de Majo? Están en las redes sociales. Porque me lo mandaron en el grupo de víctimas. Claro. Ah. Porque las chicas querían que ella saliera a hablar. Porque ahora ella no se muestra más desnuda. Y está siempre tapada y para hablar de la cicatriz que tiene de punta a punta y de los problemas que tuvo. Lo que pasa es que nunca vamos a saber la historia clínica de María José, ¿no? Mira el porque movimiento, ella no va a hablar. Perdón, Eduardo, pero mira el movimiento de los glúteos en ese video. Es como que tiene un adoquín en la cola. Mira bien cuando baila, ¿eh? Es porque la prótesis queda esa floja. Esa no es ella, es la otra. Pero es... Si es metal, claro, es duro. No, ahí está. Es una prótesis blanda. Fíjate, es como si tuviera un ladrillo en la cola. Mira, mira, ahora claro. Viene, ¿eh? Mira, ahí. Mira, mira. Ahí se ve, ahí ¿ves? Se ve. Sí. Ahí, mira. Sí. Es verdad, parece un ladrillo. Sí. Eso le sacó, pero recordemos que el producto no se saca. Claro, o sea que evidentemente, sí o sí, si es que le puso metacrilato y si es que fue lo toqui, ¿no? Como decís vos. Aún sigue teniendo el producto. Sigue el veneno adentro. Sí. Sí, porque no se puede sacar el 100%, claro. Y tampoco 70-80% como hablan algunos cirujanos. Ajá. Es mentira, porque como Diego hablaste con el doctor Gustavo Cotroni, sí. Él te explicó que no puede sacar se pega un 70%. Y, claro, se pega el músculo y es muy difícil sacar hueso y músculo. Para claro, es una cirugía muy, muy invasiva y muy delicada porque, o sea, tenemos los nervios ciáticos, tenemos los muslos, o sea, tenemos un montón de cosas en la cola que es imposible sacar este producto. Te puedo llamar por el apellido, completo, ¿no? Sí. ¿Majo va a aparecer en la ficción? ¿O en esta producción que va a ser Netflix? ¿Para qué? ¿Va a aparecer? No. No. Pero si está la historia de Aníbal. La no historia veo. De las víctimas. De las víctimas, no de Lotoki. De es decir, víctimas. La figura de Lotoki va a ser referencial, pero sin su aparición. O él también está. No quiero hablar sobre eso. ¿Hablaste con Burlando vos? No prefiero no hablar, chicos. Vos sabés que, a ver, tus palabras dicen una cosa y tus gestos dicen otra. No quiero hablar sobre eso. Y acordate que vos dijiste que yo era bravo. Sí. Vengo bien, no vengo incisivo. Pero vas a hablar antes de irte. Antes de irte vas a hablar.